Voy a hacer un recuento que hemos hecho desde la Secretaría con 2.336.890, que es el presupuesto del 2017. Nosotros iniciamos el año pasado en el mes de febrero con la creación de la Secretaría. Pensamos qué hacer primero, cómo organizar la Secretaría, pero también cómo posicionarla. En este momento puedo decir que estamos posicionados a nivel nacional, trabajando con 10 ciudades capitales para víctimas de conflicto. Iniciamos con el proyecto Jornadas con una Vida Digna, cumpliendo acciones que tienen que ver con políticas públicas para el goce efectivo de derechos de las víctimas. ¿Y qué nos permitió este proyecto? Este proyecto nos permitió generar confianza institucional en las comunidades, porque allí se había perdido confianza, teniendo en cuenta que son comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. Pudimos entrar a 10 corregimientos donde estuvimos presentes, y en esos 10 corregimientos ahorita tenemos dos proyectos. Un proyecto pecuario que acabamos de entregar fortalecimiento a 60 personas. El día domingo estuvimos entregando este fortalecimiento. Este proyecto lo trabajamos con otras instituciones, en especial con el SENA, que es el que nos permitió tener los capacitadores allí en estas comunidades. Tenemos un proyecto agrícola que está en ejecución, lo terminamos el año entrante para hacer fortalecimiento a 120 personas del sector rural. Estas jornadas también nos permitió entrar y hacer un trabajo en un proyecto de prevención de reclutamiento, donde hicimos un proyecto piloto, y este año trabajamos con 8 instituciones educativas, incluyendo 4 del sector rural. Tenemos un proyecto e identificamos quiénes tenían unidades productivas del sector urbano y sector rural. Pudimos hacer una caracterización de las víctimas. De estas personas que tenían estas unidades productivas en el sector urbano y sector rural, en este momento podemos decir que ya hicimos el trabajo con el SENA y están listas estas personas para el día 27 de diciembre estar haciendo la entrega de 67 unidades productivas a estas personas. Pudimos ahorita entregar a los niños en garantía de derecho a la educación 1.500 morrales escolares. Tenemos un proyecto que también se va a entregar en estas próximas semanas, un comedor para mi hogar, donde se benefician 320 víctimas del conflicto armado.